Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de un proyecto de investigación denominado Aprovechamiento del Tarwin. Como todos sabemos, este chocho se cultiva mucho en la región La Libertad. Somos los productores de más del 32% a nivel nacional. Es una materia prima muy rica en proteínas, en grasas insaturadas y en fibra. De allí nuestra idea de poder darle un valor agregado elaborando tres tipos de conservas: el cevichocho, el tarwi huanchaquero y el micuna tarwi, utilizando materias primas como el ají mochero, el ají escabeche, el limón y otros de las regiones cercanas a nuestra Libertad. Complementariamente se ha elaborado una bebida vegetal a base de granos de soya y de tarwi. Lo que se ha buscado es introducir esta materia prima en la sustitución de bebidas convencionales a base de soya y de almendra para que puedan estar disponibles en el mercado. La vida útil de este producto fue de 20 días en condiciones de almacenamiento de refrigeración a 5 grados Celsius, convirtiéndose en una bebida benéfica para la salud del consumidor.